¿Fuiste a la casa de Sherlock a darle un ramo de flores o se lo enviaste? Necesitamos saberlo. ¿Cómo te sientes al respecto que te comparen con Ternure? ¿Qué opinas de que Beth Blue se fue del lado de Mia? Camila es hombre, jajaja. Camila era una persona que no existía, una persona falsa, una persona que... No sé, güey. Uf, esto va a estar fuerte. ¡Hey, qué rollo, gente! Sean bienvenidos a este nuevo video. Yo soy... Estoy nervioso, güey, por lo que voy a decir en este video. Ok, va de nuevo. ¡Hey, qué rollo, gente! Sean bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jonathan Roblex. Hoy les traigo un video de esos que les encanta. Un video polémico. Oh my god, this is real, I can't believe. Porque sí, yo sé que a ustedes les encanta el chisme y a mí también, la neta. A mí me encanta vivir del chisme. Ya me tocaba hablar, ya me tocaba aclarar ciertas cosas que andan por ahí. Pero antes de que comience este video, te invito a seguirme en Instagram, ya que de mi Instagram saqué las preguntas para este video. Así que si tú quieres que tu pregunta salga en el próximo video, mándamela por ahí por Instagram. Mándame un mensaje o yo a veces pongo una cajita de preguntas para que ahí me la pongan. Así nomás y aparecerás en el próximo video. Ok, pues como es evidente, estoy aquí en Tower of Hell. Sinceramente escogí este juego para grabar. Ay, güey, escogí este juego porque me vio crecer. Oiga, no le van a decir a Sharblox, pero estoy en su server, porque yo no tengo server privado en Tower. Me lo cancelaron. Me voy a meter a su server, pero shh, no le diga nada. Vamos a empezar con la primera pregunta levesona y dice: ¿nunca has pensado en hacer música? Saludos. Sinceramente la pregunta está bien random, pero la respuesta es que sí, sí lo he pensado, porque o sea, yo soy... No mames. Hacer una canción o cantar sería como algo nuevo, aunque sí lo hago, o sea, como que yo digo que no canto mal, muchos ya me oyeron cantar en lives en TikTok, pero la neta hay que aceptar que sí canto chilo, o sea, sí canto bonito. Y los que digan que no es porque me tienen envidia. No te me acerques, que Dios. Sí sacaría alguna canción, pero ahorita no es el momento, porque cuando yo esté listo como de sacar algo, va a ser porque va a ser algo bien chilo, acá que va a ser un hit viral. Y pues ahorita en estos momentos estoy más dedicado como que al YouTube, a esto, al TikTok, y ustedes saben, a esta cosa de influencer. La siguiente pregunta ya está medio turbia, y se repitió bastante. Ruth pregunta, ¿eres gay? Tengo que confesarles algo, chicos. La verdad es que... no, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, yo cuando he dado indicios de ser gay, o sea, nunca, chicos, o sea, nunca. Pero pues quizá gente sí se llega a preguntar eso, pero no. La respuesta es no. Y si lo fuera, la neta, lo diría, o sea, no tiene nada de malo. No malinterpreten las cosas, o sea, no estoy diciendo que tenga nada de malo. Pero pues yo nunca he dado indicios, o bueno, según yo, no. Pero pues ahí está, o sea, no soy gay. ¡Ah, lo alcancé a tocar! ¡A huevo! Ya hay pregunta. Mire, no les digo cómo son ustedes. Uno quiere portarse bien, decir las cosas bien, family friendly, pero ustedes no cooperan. Ya los conozco, muchos de ustedes que a eso se meten a Brookhaven a hacer el go-go-go. No, chicos, no hagan el go-go-go en Brookhaven, No, no, chicos, no lo hagan, Sin mí. Perdí la noción, ya no sé jugar yo otro juego que no sea OBAC. Y no, no es promoción pagada. Pero bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Camila es hombre, jajaja. Quiero abrir un paréntesis aquí. Este video fue grabado apenas 2 días después de haberme enterado de la mentira de Camila. Claramente mi reacción fue antes de que todos los aprovechados hablaran de este tema. Los muertos quieren resucitar, XD. Especialmente me refiero a Mia Plumones y a Rufles. Pero claro, pues era de esperarse. Todos sabemos que tú, Mia Plumones, y tú, Rufles, siempre han sido mis perras. Porque todo lo que me pasa ahí lo andan hablando de volada, haciendo sus videitos ahí para salir del flow en el que están. Pero no, no pienso desgastarme por gente que no vale la pena. Lo que sí me sacó de onda es que miren, ¿quién puso la pregunta de Camila riéndose? Sí, así es, Ternure. Él sabe que todo esto de Camila a mí me pone mal y aún así se atreve a burlarse del tema. Qué gran amigo, ¿no? Ahí se los dejo yo para que ustedes saquen sus conclusiones. Ahora sí, fin del paréntesis. La neta, esa pregunta es muy fuerte para mí en estos momentos, chicos. Porque como muchos sabrán, en mi último short publiqué que ya no era amigo de Camila, que nuestra amistad había terminado porque me traicionó. Ustedes deben de estar muy confundidos, así que les voy a explicar qué pasó con Camila Ortiz, mi ex mejor amiga. Como todo mundo sabía, yo y Camila Ortiz éramos los mejores amigos, o sea, éramos inseparables literalmente. Pero había una mentira detrás de todo eso. Una mentira por
parte de Camila. Yo hace unos días me enteré que Camila Ortiz no era como todos pensamos que era. Hasta como yo mismo pensaba que era Camila Ortiz, no lo era. Por una ex amiga de Camila y por las palabras de la propia Camila, me enteré que Camila no existe. Camila era una persona que no existía, una persona falsa, una persona que... no sé, güey. Pero claro que había una persona que se hacía pasar por Camila Ortiz, y este era Camilo. Obviamente no quiero revelar como que su nombre real y todo, porque sí, o sea, yo tengo el nombre real de la persona que se hacía pasar por Camila Ortiz. En el momento que Camila me confesó eso, la neta es que quedé en shock, o sea, no lo podía creer. Como después de tanto tiempo, de casi un año de amistad, o sea, de una amistad bien chingona, fue que todo fue falso y que Camila no existía, o sea, ¿me entienden? Yo quedé mental, o sea, literal me quedé mental. O sea, no sé cómo expresarme. Pero sí, después de eso, pues agarré el rollo y dije, realmente sí, o sea, Camila es hombre y me ha estado engañando todo este tiempo. Lo confronté y le dije que por qué había mentido de esa manera. Me dijo que pues, porque creía que cuando él comenzó en redes y empezó a usar avatar de mujer, creía que la gente lo iba a juzgar por usar avatar de mujer y que le iban a decir que era gay y demás cosas, ¿no? Ustedes ya sabrán. Pero pues claro, después de una amistad tan larga, me duelen muchas cosas. Me duele haber creído tanto en esa persona, me duele haber confiado en ella, me duelen todos esos momentos bonitos que pasamos en la amistad, me duele que todo esto haya terminado, me duele la mentira. Pues fin de la pregunta, porque hablar de este tema me pone un poquito mal. Miren chicos, mejor me cambié a este juego halloweenesco, para que vaya con la temática, ¿no? Vamos a empezar con las preguntas más polémicas. Y la primera pregunta polémica dice: ¿youtuber de Roblox que te caiga mal? Bueno, pues yo voy a ser bien real. Sí me caen mal dos que tres youtubers. O sea, bueno, no es como de caerme mal, sino que me han pasado cosas con esos youtubers. Obviamente no voy a decir nombres, pero yo sé que esos youtubers están viendo este video. Así que tú, personita, tú sabes que me caes mal por algo que me hayas hecho, porque algo me hiciste. O sea, no es de barbas que me caigas mal. Él o ella se enchalecarán y ya sabrán pues de quién hablo. La razón por la que me cae mal es porque los he conocido y me doy cuenta como que me tienen un cierto coraje. Y yo me quedo como, what the fuck, o sea, ¿qué coraje me vas a tener tú a mí? O sea, ¿qué rollo? Pero pues hay que aceptar que me odian porque es pura envidia, porque yo no les he hecho nada a ellos. Pero pues ya no voy a decir nada más porque luego se enchaleca gente que ni al caso. ¿Qué opinas de que Beth Blue se fue del lado de Mía? No mamen chicos, ni me acordaba yo de ella ya. Neta, ni me acordaba. Pero pues claro, ustedes con esa pregunta me acaban de refrescar la memoria. Pero pues sí voy a recalcar que eso que me hizo tal persona pues fue traición, porque fingió ser el rol de amiga y pues realmente no lo era. Pues claro chicos, yo a esa TikToker le deseo lo mejor y que le vaya bien en lo que esté haciendo, lo que sea. Y ya pues yo estoy bien tranquilo y bien feliz con ustedes viviendo la fantasy. Esta siguiente pregunta se relaciona con lo pasado de que si me cae mal alguien. ¿Te cae mal Brian McQueen? No mamen, what the fuck, no sé de dónde se sacaron eso, pero no chicos, o sea, ¿cómo me va a caer mal alguien que no conozco? Así que la respuesta sería que no me cae mal porque no lo conozco. Nata pregunta, ¿cuándo la reconciliación con Mía Plumones? Lo digo sin pensarla, nunca me reconciliaría con ella, ¿por qué? Porque siento que no tiene nada que ver conmigo, o sea, es una persona cero compatible conmigo, como con lo que yo hago, con lo que yo pienso. Bueno, con lo que yo hago quizás se parece, ¿no? Porque es Roblox, pero es una manera súper diferente a mí, o sea, no sé si me voy a entender. Pero ojo, no van a pensar que no me quiero reconciliar con ella por el problema que tuvimos, ¿eh? Porque no tiene nada que ver, así no fuéramos peleados, no tuviera como que la compatibilidad conmigo, así que pues prácticamente la respuesta sería nunca me reconciliaría con ella. A mi pregunta, ¿por qué estás tan guapo? No, y también digo, ¿por qué ser el más guapo de Roblox? O también le pueden preguntar a mi mamá y a mi papá por qué me hicieron así. Me siento como el audio de TikTok que dice, por culpa de mi madre nací bonito, bad girl. ¿Cómo te sientes al respecto que te comparen con Ternure? Yo voy a explicar ese pedo. Seguramente ustedes ya vieron mis TikToks, o sea, de mí, de mi cara, o sea, de que Faiz Rebel. Y pues las personas que son más chismositas y se metieron a los comentarios han de haber visto que ahí me ponían de que Ternure es mejor que tú, Ternure está más guapo que tú, Ternure queda más con Charblox que tú y demás, la neta. Pero pues lo único que yo le voy a decir a toda esa gente que escribe esas comparaciones es que se pongan lentes porque les hace mucha falta, ¿eh? Es lo último que yo voy a decir, ahí se los dejo de tarea. ¿Fuiste a la casa de Charblox a darle un ramo de flores o se lo enviaste? Necesitamos saberlo. Esta fue una de las preguntas que más se repitió, si no es la que más se repitió literalmente. Yo sé que ustedes quieren saber cómo fue que le llevé las flores, porque sí, las flores sí se las regalé yo.
Pero pues obviamente no se las pude llevar en persona, que me fuera gustado. Así que se las envié por una florería que estaba ahí cerquita de su casa. No se las llevé porque ella vive a miles de kilómetros de donde yo vivo. Pero claro, en las flores le mandé una cartita que fue mandada a escribir por mí. Así que la única que sabe qué dice esa cartita es Charblox. Pero les voy a ser bien sincero, a mí las flores no me gustaron. Porque en la florería yo encargué un ramo buchón y no le llegó el ramo buchón. O sea, lo que yo había encargado era un ramo buchón de 50 rosas. Y cuando le llegó parecía que eran como 20 rosas. Pues me dijeron, es que así lo hacemos aquí, no sé qué tanta cosa, y ya lo tenemos hecho, y pues nada, no, se lo llevaron hasta la puerta de su casa. Pero pues lo más importante es que le hayan gustado, y según me dijo a mí, que sí le gustaron. Y de paso, respondiendo la siguiente pregunta que dice, ¿Charblox te perdonó? La respuesta es que sí, sí me perdonó por las flores esas que le di, aunque fueron por su cumpleaños, pero pues según ella dijo que sí me perdonó, así que le vamos a creer, ¿no? Como última pregunta dejé esta que dice, Jonathan se olvidó de enviarme esta pregunta, ¿qué opinas de que fuiste expulsado de la casa de los famosos? Cuando me enteré al principio pensé que era como falso, porque dije, ¿cómo así que me van a sacar? O sea, si yo soy el más duro de la industria robloxiana, o sea, ¿cómo es posible? Pero pues ya después vi que sí, que como la gente no me vio ahí, dijeron, pues lo vamos a sacar, ¿no? Porque pues no le está poniendo empeño, ¿saben cómo? Pero pues lo que no sabe la gente, que ese día yo estaba muy ocupado, bueno, literalmente todos los sábados. Y pues yo de hecho se lo había comentado a OneFlow, pero pues sí es cierto, yo acepté estar en la casa, o sea, yo fuera dicho desde un principio, no, no voy a poder y demás, ¿no? Pero pues ya que me hayan sacado, según fue por la gente, así que pues vamos a creer. Entonces, por una parte fue bueno que me hayan sacado y por una parte no, porque pues iba a conocer a otras personas por ahí, otros youtubers, y pues eso sí me lo perdí. Pero pues sí, estoy bien feliz de que me hayan sacado, un poquito triste, claro, ¿no? Porque me sacaron. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Recuerden como les dije al principio del video, van a seguirme a Instagram y de paso se unen a mi grupo de difusión, porque ahí mando mensaje para jugar con ustedes, para hacer live en TikTok y pues claro, ¿no? Para que me hagan preguntas también. Únete porque allá te veo, Así que sin nada más que decir, bye 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 tour.